Buenos días a todos. Hoy, domingo, día. ¿Día de qué? Hoy le vamos a dar caña a la espalda. Vamos a reventar la espalda. Y además con un invitado especial. Hoy viene a entrenar con nosotros Alberto Machado. Todo un elite pro. O sea que vamos a apretar bien en el entreno y a darle cañita. Y hoy, como es domingo, no se trata solamente de entrenar. También hay que pasar, como siempre he dicho, esto hay que llevarlo bien con la familia. O sea que hoy es día de playa. Vamos a ver si nos buscamos una playita guapa. Pasamos luego el día con la familia y nos buscamos un chiringuito para que no tengamos necesidad de llevarnos el tape, ¿vale? Por ahí, y nos comemos un pescadito o cualquier cosita, que eso no es saltarse la dieta, eso es ser inteligente y a tomar por el culo, ¿vale? Primero café con estos tíos y después entreno de espalda. Vamos a ello. Albertito, ¿le vamos a dar caña a la espalda? Buenos días, hoy vamos a dar caña a la espalda. Hoy vamos a ver lo que hacemos. Con Pedro y con el Rodri. Algo bueno, la mañana tempranito como es, aquí da gusto hasta ahora. Ahora da gusto entrenar. Eso es. Vamos a empezar calentamiento. ¿Con qué vamos a calentar, jefe? Con jalón al pecho y jalón tras nuca. Jalón al pecho y jalón tras nuca. 4 de 15 más 15. ¿Habéis escuchado? 4 de 15 más 15. 15 más 15 quiere decir 15 de cada ejercicio. 15 más 15. Venga, vamos a sacar un buen entreno. Vamos a empezar el domingo con alegría. Después playa. Campo. Playa, piscina o lo que salga. Al campo. Hay que aprovechar el domingo. Calentamiento. Cuidado con este ejercicio que mucha gente dice que es muy lesivo, ¿eh? Estos ejercicios hay que tener una técnica exquisita. Si no, las cervicales te las destrozas. El manguito rotador y alguna muela. El manguito rotador a la mierda. A tomar por culo manguito rotador. No parece ni a ti. Se tenía controlado, ¿no? ¿Cómo tiene ya esto? Ya con la venta de Facebook, ya la va a decir a Córdoba, ya tenía la suya, ya la va a decir. Venga. Está controlado. Todo el mundo tiene móvil, todo el mundo tiene la cuenta de banco del móvil. Vamos con el primer ejercicio después del calentamiento, remo con barra, unas 8 o 10 repeticiones normales y después 15 repeticiones inverso, 4 series. La otra tiene que abrir. Si no te quedas aquí, huevón, esto del centro, ¿qué pasa? ¿No trabaja o deja? Pero tú, la cosa que viene era de 35. Madre mía, porque son las midojas, tío. Te tome los midojas y te viene arriba. Bien, Pedro. Más cortita, más cortita. Eso. Thank you.
Vamos a por el tercer ejercicio. Un remo alto. Como veis, no tiene situadas las manos, no las tiene por dentro. Y ahora hay a 28 repeticiones. Y ok, meterá otras 15. Siempre lo vamos a hacer así. 8, 15. 8 repeticiones. Que cueste un poquito más y 15 rápidas. Movimiento igual un poquito más corto. ¿Te has quedado con la copla? ¿O te lo tengo que explicar otra vez? No, ya. 8 cortitas, lentitas, abierta y 15 rápida, cerrada, ¿no? Al revés, la 8 larga. La 8 larga, vale. ¿Dónde te trae esta gente para entrenar, Fran? A mí no me traigas aficionado. Este está acostumbrado al 10-8-6 y de ahí no lo saca. Este es de pollo, de arroz y poco más. Y bolero, mucho bolero y Coca-Cola cero fresquita. Coca-Cola fresquita, ¿eh? Coca-Cola fresquita que no falte. Cuidado que la gente dice que la Coca-Cola bueno, también es muy mala. ¿Cuándo vamos a ir a la Butibamba? Ay. Quedan 2 semanas y vamos a la Butibamba. Ahora, ¿no me vais a pedir un bocadillo de pollo? Comilona buena. De lo más manteca, ¿eh? Bueno, ¿eh? La otra vez te acojonaste y te lo pediste de... Sí, ya te voy a decir. Pues es que sabes que hay veces que me dan goles, me cago en chupita. Da igual, te llevo un alma. Un alma, el alma lo llevo dentro, ¿eh? Hay que planificar ya una buena comilona. De aquí a dos semanas nos vamos a comer por ahí. En la Butibamba tenemos una cita para desayunar. Eso es. Desayunamos y después nos vamos a ir a entrenar. A ver si podemos. Pedro, nos quedan 5 entrenamientos. 5 entrenos más y estamos dando tinte. Aquí huele ya a tinte. Aquí huele a tinte. Ya no queda nada, pues está morenito otra vez. Enseña las piernas, Alberto. Esas piernas acá. Me gustaría a mí tener esas piernas. Fijaros. No vea. Y aquí no se ve muy bien por la sombra. Ahí. Espera. Si yo tuviera esas piernas, me hago profesional. Vamos a por otro ejercicio. Remo polea baja. Agarre supino. Un agarre un poquito ancho. 8 pesados en supino. 15 con menos peso. 8 repeticiones supino pesadas y 15 repeticiones normales. Bajando un poquito el peso. ¿Te has quedado gordo con la copla? Repítemelo, a ver. Hay que ver, ¿eh? Así no podemos trabajar, ¿eh? Que está atento. 8 pesados supino, ¿no? Y 15 repeticiones con un pelín menos de peso. Ah. Venga, vamos, que así no te vas a poner fuerte en la vida. No va a llegar a nada. Ayer me comí dos... ¿Cómo se llama? Dos dulces. Las melojas. Claro, pues. Tiene que salir a fuerza hoy por algún lado, ¿no? Hoy entrenamiento gracias a la boda de Cristóbal. Compañero de mi mujer, que vino la carga. Ya ves, aquí venís todos cargados menos yo. Uno con mi loja, el otro que vino de boda. Y yo aguantando toda la noche para comerme unas claras. Joder, pero que viene con la corra para atrás. Ya. Eso de pro. Lo vamos haciendo profesional. Venga, vamos. Abajo, gordo. Que se vea esa espaldaca buena ahí. Eso es. Ahora bajamos el peso. Y 15 repeticiones. Esto de las correas es una estrategia para perder tiempo. Vale, sí. Esto es de la vieja escuela. ¿Eh? Esto es de la vieja escuela. Venga, vamos. Vamos. Dale y caña. Eso es. Bien.
Oh yeah. Venga, penúltimo ejercicio de espalda. Un remo que parece que hay poco peso, pero las repeticiones que van son pocas. Y aparte ya después de toda la tralla que llevamos encima. Paramos y seguimos. ¿Cuántas paradas son? Siete paradas. Por 10 repeticiones cada... 70 repeticiones. 70 repeticiones, hay que aguantar ahí 70 repeticiones, ¿eh? Cada 10 repeticiones paramos uno. Aquí es muy importante colocarse bien la gorra para atrás. Hace contrapeso. Si te la coloca la gorra para adelante, te cae de cabeza. Yo me iba un poco para adelante, pero bueno, para ganar. Esto es cardio, cardio. Ya se va cargando. Le digo yo. Sigo pensando en la gente. ¡Joder! Siguiente ejercicio. Remo con mancuerna. Una mano. Que aquí no solamente hacerlo con un brazo y luego con el otro. Eso es. Vamos a ir alternando.
8, 8, 8, 8. Yo, todas las que se vayan pudiendo, al fallo, y vamos cambiando de brazo. Al fallo. Las series que se pueda. No hay número. Vamos a acabar ya con un pullover para terminar de meter sangre aquí en la espaldita y a tomar por culo. No está mal el entreno de espalda. Pues con esto se acabó el entreno del domingo. Oh, chiringuito, segunda parte del domingo. Que un poquito mejor es ir al chiringuito, Alberto. Bueno. Tumbona, relax. Hoy toca paella, no. Hoy ya paella me pasa a mí que no. Ensalada, ¿no? Como mucho un pescadito. Y ensalada. No, y ni ensalada tampoco. Pescadito. Pescadito y se acabó. Bueno, escúchame, el pescado come los gatos y tienen 7 vidas, ¿eh? No, y además, escúchame que está muy bueno, ¿eh? Pescado al fallo. Ahora que no está el jefe, te diga, ¿cuánto que usted de pescado tiene al plato? Viene al plato, pero vamos, me ha visto la cara como la tengo. Dice, de un día, de que me tengo que salir de aquí del chiringuito con la cara resplandeciente. Dice, esa 250 gramos, pero por dos veces. Ay, ay, ay. Por dos. Tú echas, tú echas sin conocimiento. Ya pagará algo. Pues acabó, señores. A tomar por culo ya por hoy, domingo. No está mal. Venga. Mañana más, mañana patita. Mañana último entreno de pata antes de la competición que llega el domingo. Venga, un saludo para todos. Saca pecho. El truco está en sacar pecho, Pedro. Eso es. Eso es, aquí. Bien. Ahora eso es. Perfecto. Thank you.
bajada de visión. El esfuerzo. Un poquito más de pescado, a ver si igual le digo también para el cliente, para toda España.